tuvimos un encuentro muy desagradable. Bueno, no te maté. Antes nos llevábamos bien. Te enseñé muchas cosas. Y mira ahora, un hacker de cuidado. ¿Eres tú el de las noticias? ¿El justiciero? Mencionaste a un segundo hacker en lo del Merlot. Pero ya sabíamos que había otro hacker. Encontraste algo nuevo. Ah, intrigante, ¿verdad? Ven a verme y te lo explicaré. Dímelo. Y me planteo lo de vernos. Oh, no. Mi información, mis reglas. Además, tenemos que compensar lo de la última vez. Qué emocionante, Aiden. Ven pronto. Va, venga, iré. Aunque antes he visto... Espera, hay poli muy rara. Me gusta la idea. Si lo mío no es conducir por los callejones. Desde luego, el agua, el efecto del agua y eso está muy chulo. Lástima que en otras cosas no esté igual de bien hecho los efectos, pero bueno. Ah, mierda, que tenía que volver. Espérate un segundo, puente. Me he equivocado de posición. Aunque bueno, puedo hacer así también, ¿sabes? Ah, porra. La leche. Así es, la leche. No me extraña que haya dicho eso. Así que cabrón, la parca de las escaleras. Efecto de lluvia mola, y además creo que hay veces que llueve más y todo. ¡Tranquilo! Debo ser rápido. El orgullo de Damien es su punto débil. Síguele el juego. Haz que diga lo que sabe. Luego mátalo. Es muy imprudente, muy peligroso. ¿Dónde estás? No te va a gustar mi respuesta. ¿Sabes qué? Olvídalo. No necesito lo que tienes. No me has dado más que problemas. Hemos terminado. Oh, demasiado tarde, Aiden. No te vas a creer dónde estoy. Detrás mío. Te enviaré la transmisión. Busca una tele y mira. Es la casa de Nicky. ¿Qué estás haciendo? Deberías darte prisa, chaval. Tu hermanita te necesita. ¡Damien! ¡Qué cabrón! Damien, ¿qué haces? Disculpa. Mierda. Siempre lo mismo. No podéis pedir los estúpidos coches. Dentro de poco podré hackear eso. Otro coche. Para mi colección. Nah, porras. Mola un montón, he metido un montón de conversaciones. Antes oía las mismas, pero ahora escucho muchas más. Han metido muchas conversaciones. Podría ir en tren. También es otra posibilidad. Me la ha jugado. Ese hijo de puta me la ha jugado y yo le he dejado. ¿Qué está haciendo en casa de Nicky? No, no les hará daño. Como los toque, lo mato. Debe de saberlo. No, intenta atraerme hasta allí. Quiere que trabaje con él. Que encuentre a los que nos atacaron. A la mierda. Tengo que acabar con él. A que no me dejan cogerlo. Pues subirme a las vías de tener en plan modo peligroso. Hackeo de tren. Vaya, creo que he hecho que se vaya. Ah, ajá. Sí, puedo usarlo, vale. ¿Viaje rápido o qué?
Vámonos. Porque creo que no podía hackearlo, pero bueno. Así disfruto de las vistas en el tren, que tiene que ser la polla. No tengo que ahora, creo que puedo hackearla. Mierda. Mira, viaje rápido está cancelado. ¿Lo he parado? Sí, no para irme. Eso es bueno, lo puedes parar también. Pues nada. Me toca robar otro coche y ir con el camino. Legal. Porque no hay rápido. Yo creo que tarda un huevo. Esto es de 800 metros, o sea. ¿Qué le vamos a hacer? Pero está de puta madre que lo voy a subir al tranvía y ir mirando por la ventana. Eso tiene que gastar un huevazo de memoria para ir cargando a esa velocidad toda la ciudad, porque se ve igual, o sea. No es que te hayan puesto ahí en plan difuminado o que se vea como el culo. Te han puesto de puta. ¿Qué es esto? ¿Un subterráneo? Vale. Ajá, pues ponerles mensajes turbios a la gente. Ah, pues mira, vas más rápido de lo que pensaba. Pero antes... ¿Qué vamos a hacer? Soy un fashion victim. Vamos a ver qué me puedo comprar. Este modelo es de los 80, ya está anticuado. No sé si tengo que andar mucho, a lo mejor no voy. Soy un poco cabrón y voy hackeando cosas. Bueno, vaya. Premio para el caballero. ¿Peluquería? Pues, joder, ya perdí. Ah, mira esto. Bueno, mueve la gente comentándolo. Puedes hackear el puto pez. ¿Buscas algo? Sea lo que sea, seguro que lo tengo. Dios, en verde, qué feo. Este puede volar. Ah, vas de pobretón, no está mal. Alguno sí que valga caro y que sea la polla. 1000, 2000, nada, sí que tiene más trajes, sí. Todo es un poco igual. Ventisca. Química urbana, Némesis. A ver, la química urbana. Bien. Y el militar de camuflaje. Ventija puede molar. Así de blanquito. Oiga, vale. Está más chulo el otro modelo, pero bueno. Es que son un poco recolores. También la han hecho un poco así, sin muchas caras. Bueno, la verdad es que teníamos que ir a casa de Nicky. Está todavía tan lejos, pues sí. ¿Me tomas el pelo? Se ha aparcado que así al lado. Ah, no, si es aquí, joder.
¡Qué fino! No me lo esperaba. Tuve que llamar al tipo porque me enteré de que el otro. Estaba que llamando me envié porque necesito. Basta, basta, Dios. Por favor, ya voy. Tampoco iba muy rápido, ¿eh? Que me diga hackear gente mientras. Seis años. Qué trágico. ¿Dónde están? Qué gran pérdida. Todo esto es un desperdicio. ¿Sabes? Lo verdaderamente trágico es que alguien como tú acabase rodeado de tanta fragilidad. ¡Te vuelve frágil! ¿Dónde? La cosa no funciona así. Deberías contestar. Sí. ¡Nikki! ¡Nikki! ¿Dónde estás? ¡Nikki! Párate a pensar. Como me jodas, morirá. No quería llegar a esto. Pero así son las cosas. Si me hubieras hecho caso, todo sería distinto. Solo dime dónde están. ¿Dónde están? Es solo Nicky. ¿El chiquillo? No sé dónde está. Esto es lo que va a pasar. Eso apunta a un disco duro. ¿Te dije que había otro hacker? Eso te llevará a su ordenador. Consíguelo. Y averiguarás quién ordenó que nos mataran. ¿Qué es lo que quieres? Perdiste el derecho a interrogarme. Quiero ese disco duro. No necesitas saber más. Ese es el precio por Nikki. No te comas la cabeza, Aiden. Tú manténme al tanto. A cambio podrás hablar con tu hermana. Quid pro y todo eso. Al final vas a acabar mal. Quizá, pero no te pases de listo. No me importa en absoluto matar a esa chica. Hasta pronto, socio. ¿Dónde está Jax? Damien no lo tiene. Espero que tenga su tableta. Ahí. Está en el tren. Mierda, alguien lo sigue. No puedo arriesgarme a que atrape a Jax. He de ponerlo a salvo. Vamos, puedo hacerlo. Cogeré a Jax y luego a Nikki. Joder. Tiene a Nikki. Pues vamos a por Jax. ¿Eh? ¿Qué gente más? Así, ¿va 50? ¿En una organización? ¿Oh? Si eso pasase aquí, vamos. Una área restringida, ¿en serio? Esto es una área restringida porque me van a ver, técnicamente. No puedo alcanzarlo a tiempo. Hackearé el tren. Llevaré a Jackson lejos de estos tipos. El crío está aquí. Bien, con eso he ganado tiempo. Iré a la siguiente estación. Aguanta, chico. Se va el tren. ¡Mierda! Vale, a la siguiente estación. ¡Venga, venga! Ya, a ver si podemos neutralizar a estos idiotas. ¡Mierda! Da igual, llegaré mucho antes que ellos, así que... Mi OPD ha optado por seguir por un taratenadios. ¿El objetivo es escapar? ¡Encontradlo!
está. Ve a por él. Así. ¿Qué objetivo? Si está aquí el puto tren. Venga ya. ¿Qué objetivo? Ese puto tren. Bien, con eso he ganado tiempo. O sea, no me jodas que no puedo coger. Siguiente estación. Aguanta, chico. Se va el tren. ¡Mierda! Vale, a la siguiente estación. Venga, venga. Me cago en los giros turbios de este coche. A ver, me voy yo por sitios. Y entonces ahí cuando los voy a adelantar. ¡Necesito ayuda! El objetivo se escapa. ¡Ah, los tengo que seguir! ¡Iros a la mierda, macho! ¡Me vale con llegar antes! ¡Qué estupidez es esa! Ah, las tengo que neutralizar ya directamente. Antes de que lleguen, pues vaya. ¡Machácalo, hazlo! ¡Dios! ¿Habéis visto el bugazo, verdad? ¡Hala, hala, hala, hala! Y además ahora me están reventando. Ojo, cuidado. Y premio. Vamos a por ese cerdo. Ah, elimina al resto de la gente. Joder. Dale al cabrón. El cabrón se ha bajado. Sí. Para darte lo tuyo. Me cago en su puta calavera. Venga, venid viniendo. Paso a venir desde ahí. ¿Dónde coño estáis? Vamos, que a lo mejor llaman a la poli. Mejor los incapacito y ya está. Tonto. ¿Dónde está el otro tonto? Tonto. Y ahora... Yo no. Ha sido el otro, juro. Vale. Subir al tren, ¿no? Se le ha ido la pinza. Cuenta bancaria. Más cuartos para mí. Ah, solo tengo que subir al tren. Mira. ¿Qué demonios está haciendo? Jax. Estás a salvo ahora. Vale, estás a salvo. Escucha. Esto es importante. En casa oíste si esos hombres decían algo. Venga, Jax, háblame. Muy bien. Encontraremos a tu mamá.
Yolanda, hola. Soy Aiden Pierce, el hermano de Nikki. ¿Va todo bien? Sería estupendo si pudiéramos vernos. Estoy en el tren con Jax. Muy bien. ¿Sabe usted dónde lo deja Nikki? Sí, allí nos vemos. Necesito que seas muy valiente, ¿vale? ¿Los hombres dijeron esto? Muy bien, Jax. Muy bien. ¿Cómo? Mola el vídeo. Hola, cariño. ¿Qué ocurre, señor Pierce? ¿Y Nikki? La semana ha sido dura. Se ha obligado a deshacerse de las cosas de Lina. Y creo que por fin se está despidiendo de ella. ¿Tan mal está? Está mal. Debería llamarme. Sí, quería haberle llamado. Nos preguntamos si podría ocuparse de Jax unos días. Le pagaremos, claro. Claro. Ayudaré en lo que pueda. Sería genial, gracias. Nikki necesita llorar. Sé que es duro, pero le vendrá bien. Ha sido duro, pero lo superaremos. ¿Vale? Vale, chaval. Vamos a dar un poco de guerra. Vamos. Hasta pronto. Vale. Allá vamos. ¡Qué mierda! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Qué mierda! ¡Me voy a empapar! ¡Mira por dónde vas! ¡Yuh! Reflejo gratis para todos los que esperan el tren. Bien, ahora ya puedo hacer llamadas a los coches y comprarlos. Eso, vale 500. Que es lamentable. Económicos. Los tengo y todo. Coño. Coche de bomberos para el charger. También puedo ir con el de magnate. ¡Bien! ¡Os ha jodido! ¡Es un poco caro! Ah, no, son un millón, sí. Fresquísimos, un millón, ¿no? Joder, 1, 2, 3, 4, 5. Vale, no, son 100.000. Tampoco es tanto. Pues me he hinchado a gastar dinero, así que... Espérate, esto es rápido, ¿por qué? Si es en la Rosewood. Esto no está en Velodes. Es un coche antiguo, ¿eh? Sí, nada, es así, toma. Cochacos. ¿Y motos? ¿Hay alguna más? La verdad, todas. Solo nos falta la última. Saber dónde está. Bueno, creo que dejaremos aquí contigo más en el próximo display. Hasta la próxima.